Tú no hagas caso. Eso están planeando ir a aventar un cerillo allá a las piezas. No se les ocurra fumar ahí. No, no, no. A mí sí me gusta el mezcal. Sí, con salecita de gusano, qué rico. Con chilitos. Y ahí mientras nosotros, ¿qué? ¿Vamos a comer? Ah, no sé. Se ponen a platicar. Conózcanse. Háganse amigos. Sí, un icebreaker. En los columpios. Pónganse a jugar canica. Yo soy Gerard. A mí me trajeron de Culiacán. Oye, los dos foráneos. Ah, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo ir al otro carro? Hay que decirles que no me imagen. El ambiente está bien chafa. Ah, déjame le marco. Sí. Déjame le marco. Marcar a saber cómo van. El pori es aquí. El pori. Sí, los cacahuates, mora azul, barritas, papitas, juguito de naranja, bocas, paletitas que nos trajo David a todos. Porque ¿dónde nos vende viejitos? No tenemos diabetes todavía. No. Ninguno. ¿Cómo va el pori en ese carro? Ya está sintonizando acá. ¿Mira? Salud. Oigan, los viejitos somos nosotros. Van dormidos en otro carro, ya no está el ambiente. Está acá. Siri y yo nos venimos saboreando esa llegada a Uruján de Luna, porque vamos a llegar directito a una tarde de spa a las mujeres. Y nos están echando carrilla. Muy merecido. Les presentamos al Inge, al David, al chofer. Al choqui. Y nos vamos a meter unas tinas de mezcal y luego nos dan un masajito y nos están aquí diciendo que si nos vamos a macerar. Se van a macerar. No, vamos a hacer busitos. Pero abajo. Encontramos la otra parte del team. Casi a mitad de camino. Se van a sentir la gaviota. Me estoy acordando que se me olvidó mi sombrero. Hay que regresarnos hoy. Yo traigo dos. Ya no me acordaba que cada cuarto tiene un nombre. ¡Gaviota! ¡Ay, bicicleta! Sí. ¡Ay, qué buena onda! Nos vamos a dar una vuelta en bici. Miren, los cuartos están acá atrás. Pues ya llegamos a Uruján de Luna. Están hermosos los cuartos. Ahorita se los enseño. Cuero viejo. La neta fue casualidad, me encontré ahorita a Marta, y es Marta Garza. Hola. Amiga de David de muchos años, y así fue como conocimos Nombre de Dios Durango, y sobre todo esta mezcalera, que es un proyecto familiar de su familia. Y ahorita la vi y le dije, Marta, tengo una super duda, ¿qué significan los nombres de todos los cuartos? Bueno, pues es que el hotel está dentro de una línea, en Nombre de Dios hacemos mezcal. Ajá. Y bueno, pues tenemos la denominación de origen en Durango, y es una de las regiones más importantes para hacer mezcal es Nombre de Dios dentro de Durango. Y pues cada una de las habitaciones tiene el nombre de una agave. Okay. Por ejemplo, esta que está ahí es el cenizo. De hecho, cenizos vi varios sembrados por aquí en las salidas de los cuartos. Es que el cenizo durangensis es el agave que nos representa, es el endémico. Es el que se usa aparte para tu mezcal. Hacer el mezcal que estamos usando. Okay. Todas ellas tienen lamparillo verde. De alguna manera los agaves, pues la mayoría de ellos son de aquí de Durango. Y también hacemos referencia a otros agaves de otras regiones. Tengo agave azul en mi casa. Bueno, este agave azul es el mismo también con el que se hace el tequila, pero el azul lo tienen en Zacatecas. Y en, okay, y en Zacatecas se hace el mezcal. ¿Y Zacatecas aquí en cerquita? Sí. Entonces somos vecinos. La denominación. Yo dije, este espadín es el agave más famoso de Oaxaca, ¿no? Con el que hacen su mezcal. Y así cada cuarto está como bautizado. Tiene cada uno de ellos de este lado, pues son los... como los de Durango, ¿no? Ah, todos son los de Durango. Pues algunos sí, la mayoría de ellos están aquí, Chacaleño, Tepemete,
de las grandes diferencias es que con el mezcal se pueden hacer de diferentes agaves. Y el tequila, tequila no. Solo se hace de tequila. Y bueno, esa es la diferencia de un tequila y un mezcal. Y además que el mezcal se hace en 9 ciudades con denominación de origen. Y de igual manera, el tequila solo se hace en una sola región, el tequila. Qué buena onda. Bueno, y este agave, a ti te tocó esta habitación, el verde, me dices, ¿no? Sí. Este agave es muy especial también, tiene un sabor como a chile relleno, como a chile ancho. Ay, qué lamparillo loco. Es otro de los agaves súper, súper exóticos aquí en Durango. Y este agave súper perfumado. No, es que cada uno de ellos tiene aromas y sabores diferentes. Es muy interesante. Y nosotras vamos a la mezcaloterapia. ¿Cómo andamos? Muy bien. Les cuento que cuando estábamos planeando la boda aquí, habíamos pensado en este jardín que está fuera del spa, que los hombres hicieran como un rompehielos una noche antes de la boda, y acá en el spa hace un rompehielos de las mujeres. Ya ven que normalmente cuando la boda es fuera de la ciudad donde vives, hacen algún evento justo así como rompehielos. Pero bueno, esa es nomás una idea. Si alguien está buscando ideas para su boda, pues aquí una muy buena. Adelante, bienvenidas a Mezcal Spa, donde la esencia del mezcal y el agua de manantial son maravillosos. Mi nombre es que luego tienes hijos y te preguntan con cuál hijo te ves más, pues con el de mi suegra. Con el de mi suegra. El que más mata batalla en educar. Es agua. A mí me dieron el que me sacaba rápido. Carro de Winnie Pooh. Sí. Es un tarrito de miel. Se ve demasiado tierno. Mi tarrito de miel. Ay, mi Winnie Pooh. Así de que todas tiernas y yo. No tiene pan. Nada más el pulpo, qué rico. Bueno, no crean que vienen castigados y nomás comen los sábados ellos, ¿no? Lo que pasa es que mientras nosotros estábamos en el spa, ellos fueron a nombre de Dios. ¿Qué es eso, Susi? Un salmóncito. Qué bien se ve. Ellos fueron al pueblo a nombre de Dios y dicen que comieron bien rico. Entonces pues ya no tienen hambre, ¿verdad? En cambio, nosotras, ladrando de hambre, salimos de ahí. Quiero otro cachito de ese. ¿Qué me dijiste que era? Aquí lo llaman la cajeta del mezcal. Que es el corazón de la piña. Ajá. Es donde están los azúcares más concentrados. ¡Cállate! Bueno, sí. La piña del mezcal, el centro. El centro. Qué rico. Está jugosito. Tiene un ligero sabor ahumado. Sí. ¿O soy yo? No, es que lo que están haciendo que te perdiste la primera parte. Qué rico. Sí. Este es crema. Este es el postre, exactamente. De mezcal. Yo soy el cafetero. Vamos a probar. Está muy bueno. Los pasos de baile. No hagan caras que no saben decir. Derecha. No, primero izquierda. Lunes. ¿A poco? Semana inglesa. Saludo primero a la izquierda, ¿va? Abajo. Derecha. Ándale. Nos explicaron que sabe diferente si lo tomas girando a un lado o al otro. Ah, sí, el dulcito ese. Está bien sabroso. Y frío, supongo, está más chido, ¿o no? Sí, ¿no? No respiren profundo para que no oxigenen el alcohol y no les queme. Sí, es cierto, sentí diferente. El primero que le di así de que sentí aquí. Sí. Es porque se oxigena. Eso me pasó en el mes. Ya llegamos a nombre de Durango. Vamos a ir a un tour. Que les voy a grabar, por supuesto. Se llama
Huracán Adventures. Y es parte de Huracán de Luna. Lo puedes contratar desde antes y ya te vienes con el tour reservado y todo. Y nosotros queremos ir a conocer, pues, lo de las... el kayak y el rappel y todo ese rollo. ¿Ven ahí? Ya conseguimos los mejores tours aquí en Nombre de Dios Durango. Oigan, ya se están avistando los racers. Amanecimos con toda la actitud. ¡Uy! Acá me elige David. ¡Hello! Oigan, vamos a ir al río. Así está la cosa. Aquí una de las atracciones más bonitas de Durango. Miren, el presidente Israel es hoy día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Bueno, aquí hay unas cascadas súper famosas. ¿Por ahí es a dónde vamos? Vamos a un área natural que es el río de Nombre de Dios. Las cascadas quedan un poquito más alejadas, pero a lo mejor vamos a visitarlas. Sí, sí, para grabar tantito. Sí, claro. Y ahorita, pues, él nos va a llevar a un paseo. Hay que echar mucho ojo en la caminata, chicos. Si ven, está repleto ahorita por la temporada, ya empieza a crecer todo lo que es la flora. Sí, se ve más arbustivo el tema. ¿Sí? Pero en todo esto que ven, hay una especie, en lo particular, que si nos acercamos mucho nos puede dar bastante con eso. Una hiedra que tenemos aquí. ¿Sale? Entonces vamos a seguir el mismo camino todos. Hello. Se le conoce como área magmática. ¿Vale? Ahorita que entremos del otro lado van a ver el efecto súper bonito de todo lo que son los paredones magmáticos y calcificados. Está muy padre esa parte. No sale, ¿verdad? ¡Qué delicioso! ¿Qué es eso? ¿Qué es ese líquido? No, pero mira, ahí sí sale. Esta parte de aquí se conoce como las taunas. Estamos súper cerquita del hotel, 2.5 kilómetros. Está bien interesante porque aquí, si se dan cuenta, es como una zona donde empieza a ser una depresión en el territorio y baja hacia lo que es el cañón. Pero si se voltean para acá, ven toda esa línea de árboles, ¿ok? Ese es todo el bosque ribereño, o como lo conocemos como... un bosque de galería, ¿sale? ¿Y de qué se compone el bosque de galería? Se compone de una especie en lo particular, una especie arbórea que se llama Mucronatum taxodium, que es el nombre científico del famoso sabino, o el ahuehuete, que es el nombre en náhuatl. Ahuehuete significa los viejos del agua, y sabino era el nombre que le pusieron los españoles a su llegada. Entonces, todo eso que vemos acá son ahuehuetes. Ahorita vamos a entrar al bosque ribereño y van a ver de qué se compone el bosque ribereño. Es una zona de transición entre el medio acuático y el medio terrestre, y en el medio está todo el bosque ribereño. Está muy padre. ¿Listo? Un rappel que no lleva más de 23 metros de altura, más o menos. Sencillo para ustedes. Estamos acostumbrados. Y la actividad de kayak, ¿sale? Va a ser un kayak recreativo donde quiero que vean el otro lado, el otro ángulo del bosque ribereño. Ahorita lo estamos viendo en la parte terrestre, pero una vez que entremos al agua, nos sentemos en sobre superficie del agua, van a ver la diferencia que hay de observarlo en este punto y observarlo desde el agua, ¿vale? Está muy padre toda esa parte. Está bien interesante todo el tema que estamos trabajando en cuestión a los ecosistemas, ¿vale? ¿Qué queremos hacer aquí con todo el proyecto que estamos moviendo? Es un tema donde involucramos a toda la sociedad por completo, tanto a las comunidades, que son las principales, que son los que viven dentro de las áreas naturales y que son los que conocen perfectamente los espacios, ¿no? Pero también estamos involucrando mucho a todos los niveles educativos y en especial mucho a las escuelas que tenemos alrededor, que son escuelas que se dedican mucho al tema de los estudios de las áreas naturales. Entonces estamos haciendo un vínculo de trabajo con ellos para sacar toda una investigación de todos los ecosistemas y la biodiversidad que hay dentro del bosque ribereño. ¿Para qué? Para tener un mayor cuidado de las áreas naturales, ¿sale? Entonces ya la fusión que se está haciendo entre Huracán de Luna, Huracán Adventures, las universidades, pues es todo eso, ¿no? Es el tema del desarrollo sustentable. No es otra cosa más que cuidar lo que tenemos ahorita para que nuestras generaciones futuras las puedan disfrutar, ¿vale? Esa es la parte que estamos pues dictando en todo esto, ¿vale? ¿Y qué hacemos cuando vienen todos ustedes, los turistas, la gente que les interesa estar en el campo, lo que me mencionas de trabajo con los niños? Pues es eso, ¿no? Difundir
lo que tenemos en México. Oigan, la actividad de kayak es una de las actividades más relajantes que puede haber, de las actividades de aventura. Practicando es turismo de naturaleza, ¿vale? Y dentro del turismo de naturaleza hay diferentes vertientes. Una de ellas son los deportes de aventura. Y dentro de los deportes de aventura se divide en acuático, terrestre y aéreo. Y ahorita estamos en la parte acuática, en lo que es el kayak. Hay diferentes variantes. Este es un kayak prácticamente muy recreativo, ¿no? Un kayak donde vamos a apreciar todo lo que es la naturaleza, escuchar las aves y observar todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿no? Todo lo que es el ambiente físico. Me subí con un chorro de miedo. O sea, sentía que me iba a caer en cualquier momento. Súper relajado el paseo. El agua está bien tranquilita. ¿Y qué decir? Vean el paisaje. Como que le haces así, mira, con tu mano. Jálate, sí. Ándale. Pero vela recorriendo la mano. Amor, aquí. Ay, me estás poniendo nerviosa. Estoy, me traigo el corazón menos acelerado. Así. Un cachito de nada. Venga, aquí te voy quedando. Se va a hacer. Sí, se puede. Ya sé, eso. Mira, ahí te sale tirando. ¿Y ahora? Venga. ¿Qué hago? Todavía más para atrásito. Se me está acabando el piso. Ay, venga. Es un chingo, no. No puedo. Un poquito más para atrás. No, bebé, no puedo. Necesito regresarme. Y Andrea, sí se puede. Sí se puede. Es que Andrea, no tengo ni idea cómo. Son pasos, son pasos. Son pasitos. Son pasitos. Izquierdo, baja tantito. Bien, eso. Pie derecho, baja tantito. Así, baja. Así. Tu espalda un poco hacia atrás. No, no puedo. No tu espalda puedo. Hacia atrás, Andrea, un poquito. Es que así. Ya no voy a saber qué hacer. Yo por favor, digo. No. Vamos, amor. Eso, eso. Así como vas, vas muy bien. Pues antes de irme, se me antojó un cafecito. Este lugar lo conocimos la vez pasada que vinimos. Está justo al lado de la entrada del hotel. Y hay unas cosas para desayunar deliciosas. Y yo recuerdo, con mucho amor, un cafecito de olla. Ese es el paradero campestre que tanto recordaba yo. Entonces, aquí la dinámica es tipo feria. Vienes a la caja, pides lo que sea el menú y luego te vas con tu ticket. Y ya vas y lo cambias por lo que sea que se te haya antojado para desayunar. Pero me encanta. Miren nomás. Aquí donde hacen las gorditas. Sé que hay puros olores, sabores, historia. A mí ese tipo de viajes me encantan, la neta. Y por supuesto que quería traerlos conmigo a que disfrutaran. ¿Qué está preparando, oiga? ¿Qué está preparando? Esto se le llama corralito de espadas. ¿Corredito? El corralito de espadas. El corralito de espadas. ¡Qué chulada! Son dos tipos, bueno, pues tres tipos de carne los que manejamos, de res, de puerco y pues el pollito. Para degustar a la gente. ¡Qué rico! El corralito de las espadas. El corralito de espadas. Eso. ¿Cómo está ahí? Las carnitas.
Miren nomás las carnitas. ¿Carnitas estilo qué, amigo? ¿Michoacán? Sí. Miren nomás las carnitas estilo Michoacán. Es papá de puerco. Yesca Fina, dijiste que se llama. Esto nunca sí. La había escuchado. Ay, quiero probar un taquito. Déjame apagar un taquito y vengo. Es como el chicharrón, pero no, está grasosito, pero está muy bueno. Pero bien sabroso. Miren nomás la lumbre, todo lo que da. Sé que me gusta más el cumbión, el taco de papada, el jarrito de mezcal para desayunar. ¿Cuál viernes chilango? No, domingo duranguense. O sea, yo no quiero llegar al momento de los s'mores y haberme quedado con antojo de este chamorro que viene en el menú. ¡Qué rico! Último desayuno. Qué buena selección. Esos son unos huevitos a la cazuela, acompañados con pan, juguito. Y yo pedí otra vez café de olla porque está deli. Y aparte, todas las mañanas nos sirvieron pan tipo como este, con mantequilla de higo y una mermelada o una compota de zarzamoras de un árbol que está aquí. Esto está espectacular. Entonces, por eso pedí mi cafecito de olla, pero este se les ayuda ya en forma. Deli. En esa parte del hotel que hay unas villas donde se pueden compartir habitación, pero esas son habitaciones dobles o habitaciones sencillas, son cama king. Nosotros quedamos en una de cama king, pero me di cuenta que aparte de la decoración de los murales que están viendo ahorita en la pantalla, pues uno representa a Nombre de Dios Durango y el otro representa a Monterrey Nuevo León. Miren qué belleza, porque uno de los fundadores de esta mezcalera tiene sangre regia. Entonces no podía dejar el cerro de la silla. Yo cuando vine me encantó. Nos tomamos una foto preciosa, David y yo aquí. Hoy en la mañana, ya para irnos, que tenía como más chancita de pasear y todo, me di cuenta que todos esos agaves que están sembrados en las afueras de cada uno o en las salidas de cada uno de los cuartos son de diferente especie. No los había observado. Vienen marcados cada uno con la especie que son. El primero es americano. Es americano, perdón, el primero es castilla. Aquí hay unos chiquitos. Bueno, esta fuente en las noches es una gozadera porque suena como lluvia. Ay, no, descansamos súper rico. Agave verde. Y cada uno de los cuartos tiene un nombre. Ahorita voy a preguntar exactamente qué significan cada uno de los nombres. Nosotros quedamos en este, el número 3, que es el que lleva el nombre de verde. Este agave yo lo he visto mucho en jardines en Monterrey. Se llama o se escribe Ingens o Ingens. Lamprillo. Este está súper curioso. Se llama lechuguilla. Sotol. Miren nada más la belleza de la decoración del hotel. Me gusta muchísimo. Por eso cuando estábamos buscando un lugar para casarnos, esto nos pareció divino. O para venir con más parejas. Está muy bonito. Este se llama Castilla. Weber. Miren qué bonito está acá al fondo. Ese de ahí se llama Weber. Cenizo. ¿Qué significarán ese pichomiel? Maximiliana, Tobala, Preata. No tengo ni idea, pero les prometo que les voy a investigar. Se me hace que está súper interesante la historia. Ese se llama lechuguilla y está súper cotorro. Manso, cenizo. Y como que algunos se parecen. Miren, acá hay otro cenizo, pero como en otra etapa de vida se ve bien diferente el color. Si se fijan, el de allá se ve como más gris. Este de aquí se llama... Te espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. A mí me encantó compartir, pero la neta me quedé súper picada y no solo quiero regresar a Durango, sino que quiero conocer muchos más estados de nuestro país que es súper rico en recursos naturales. Les dejo un beso grande, pero sobre todo un cupón de descuento que al mencionarme en Huracán de Luna les van a ser válidos. Así es que tienen el mes de junio para reservar para una escapada en pareja o irse con amigos o en parejas como nosotros. Así es que aprovechenlo y les dejo un beso súper, súper grande. Nos vemos acá en mi canal y espero muy pronto llevarlos a otro destino igual de hermoso que Nombre de Dios Durango. Bye.